Hoy quería compartir con ustedes un complemento del leak número 2 que vimos en nuestro site en un momento. Y este es, tiene la particularidad que vamos a tocar tres notas ahora diferentes con la mano derecha haciendo tapping. Entonces vamos a pulsar dos notas con la mano izquierda y tres con la mano derecha. Yendo más cerca, nota a nota, vamos a usar la pentatónica en la posición número 5, primera cuerda, dedo número 1. Mano izquierda. Misma cuerda, solo que posición número 8, con dedo número 3. Y ahí hacemos el tapping, pero en la posición número 10, con el dedo del medio de la mano derecha. Al enganchar, con la posición número 10 hacemos sonar la nota número, la posición número 8 de la primera cuerda y luego enganchamos la 8 para que suene la primera. Entonces todo el ciclo es luego de hacer esto vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo con la mano izquierda, solo que la mano derecha va a pulsar en la 12. ¿Cómo sería esto? Y nuevamente vamos a cambiar la posición número 12 por la posición número 13 de la mano derecha. Haciendo todo junto sería. Pueden hacerlo con la segunda cuerda. Pueden combinar una cuerda con otra. Y explorar también hacerlo con otras cuerdas. Espero que les haya gustado. Vamos a probarlo ahora con un poco de ritmo. Espero que les sea de utilidad, hay que practicarlo mucho, practíquelo utilizando bases que es mucho menos aburrido. Nosotros vamos a cargar algunas bases rítmicas como esta y otras más para que ustedes puedan practicar tocando, que es la mejor manera de hacerlo. Por favor no olviden entrar a nuestro site, y hacer las preguntas que crean necesarias. Nosotros estamos para ayudarles cuando ustedes lo necesiten. ¿Okay? Muchas gracias y nos vemos en el próximo tip para guitarra.